Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de la hermana Antonia del Espíritu Santo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso, a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que incorporaste a San Matías en colegio apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto.
Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los predestiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea verdadero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Bueno, hoy el día de San Matías, que fue elegido para ser apóstol, la liturgia nos ofrece este evangelio, donde vemos las palabras claras de Jesús. Por ejemplo, nos dice hoy: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Ese es un misterio también, ¿no? Cuando sentimos el llamado del Señor para seguirlo, Él nos eligió primero, después está nuestra libertad, ¿no? Si rechazo o acepto, pero el Señor nos eligió para que lo sigamos y también nos dejó un camino bien marcado, el camino del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos deja ese camino, nos enseña a amar. Nosotros que sabemos que fuimos hechos para eso, fuimos hechos para amar, y aquel que aprendió a amar, aprendió a vivir. Y Jesucristo lo dejó bien claro, lo dejó con palabras y con hechos, ¿no? Porque Él supo dar la vida por amor. Y ese también tiene que ser nuestro camino. También nos dice el Señor hoy: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, la cuestión es seguir los mandamientos del Señor, seguir sus enseñanzas, que no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere de nosotros. Una vez Él dice, bueno, amar como Jesús nos pide. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y uno tiene claro, bueno, amar como Jesús nos pide, pero a la hora de la verdad uno se da cuenta que es difícil y que solo no podemos, que somos frágiles, ¿no? Entonces uno tiene que convencerse con inteligencia de que ese es el camino y que si el Señor nos eligió para seguir ese camino, demos gracias a Dios, porque es un camino seguro, porque es un camino donde te lleva a la verdadera vida. Pero cuando sabemos eso con inteligencia y tenemos ese convencimiento, después pedir la gracia de Dios: Señor, ayúdame, ayúdame a seguir este camino, porque solo no podemos. Pero es una buena noticia, siempre la que nos da el Señor. Pidamos siempre que nos ilumine, que ilumine siempre nuestras mentes, y después que nos conceda su gracia para poder seguir por sus caminos y para poder cumplir sus mandamientos.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Échelo para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías y por ellos fortalécenos por el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque quisiste edificar tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias y bendijo a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Matías y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hijo Gabriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios y Padre nuestro, que da con abundancia dones celestiales a tu familia por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la luz gloriosa de los años. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz.